Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Solazara Torre y esto es Blender Manía 3D, donde concretamente ahora vamos a desatar y todo eso, la imaginación, la creatividad y todo aquello que haya que desatar. Vayamos a lo que es nuestro Blender. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro Blender con esa semilla de creación, con el cual vamos a hacer cosas muy curiosas. Estuvimos viendo cómo hacer una escalera, lo que pasa que no sé si lo llegué a subir porque me dio problemas. Pero bueno, el caso es que tenemos aquí, vamos a ir al frontal y tenemos aquí lo que es una especie de cubo, ¿no? Me gustaría alargarlo, ¿vale? Voy a ponerle que sea de 5 metros, bueno, en realidad serían 10 metros, ¿no? Pero de 5 metros de largo, como podéis observar, ahí la ha alargado. Vamos a decirle que es de 0,20, 0,20, ¿vale? De alto. Y le vamos a decir también que lo suba a 0,20, 0,20. Podríamos hacer. No, no lo voy a subir. Y aquí lo voy a poner que es de 3 metros. A ver si podemos hacer que sea de 3 metros. Ah, va a ser que no. 3. No sé qué tal quedaría hacer un tablón así. No, esto va a ser de 1 metro. De 1. Sí, ahí tenemos un tablón de madera y tal, bastante curioso, ¿vale? Bueno, pues de lo que se trata es de irnos ahora al frontal, ¿vale? Y en el frontal utilizar un modificador dentro de este elemento que tenemos aquí, pinchamos, le decimos añadir un modificador, vamos a buscar y vamos a utilizar el array. Dentro del array, bueno, le vamos a decir que me los rellene. Como podéis observar, lo que ha hecho ha sido directamente me ha puesto dos tablones. Antes había uno y ahora hay dos. ¿Vale? Incluso yo puedo crear muchos más tablones y vais a ver que me los va repitiendo. ¿Vale? Bien, vamos a venirnos aquí y le voy a decir tal. Si yo le digo una separación entre tablones, veis que me los separa directamente. Incluso hasta puedo crear tantos tablones como yo necesite. Eso va a venir muy bien para hacer determinados elementos, por ejemplo, un muelle o algo parecido. Bien, me parece muy bien. Vamos a coger y vamos a hacer una escalera, ¿vale? De momento tenemos el muelle, ¿vale? Tenemos un muelle ahí y tal, bastante curioso, porque además se va a poder observar cómo hay unas separaciones entre los tablones y va a funcionar muy bien, ¿vale? Pero yo no quería esto exactamente, yo quería una escalera en espiral, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser situarme arriba, lo voy a poner un poco más pequeñito y voy a decirle de estos tablones cuál sería lo que es la longitud, me gustaría que fuera vaya fuera subiendo en espiral a lo largo de una distancia bastante grande, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser insertar, Shift A, le voy a decir que en curvas, cogerle el círculo y decirle un escalado. Al hacerle un escalado, directamente me va a permitir establecer pues un tamaño determinado para esa escalera, ¿vale? Bien, ya lo tengo justamente en la escalera ahí. Tengo veis que pone el Bezier Circle y esto que sería el tablón, el cubo sería el tablón y el otro es la curva Bezier. Vamos a añadir también, vamos a pinchar aquí, vamos a añadir un modificador, ¿vale? Otro más. Vamos a añadir un modificador y ese modificador que vamos a añadir voy a buscarlo y le voy a decir que es la curva, ¿vale? Dentro de la curva, si me vengo abajo, lo veo justamente aquí, voy a pinchar donde pone el objeto de la curva y voy a escoger el que toca, que es la curva Bezier. Y veis que ya directamente me los ajusta, esos arrays me los está ajustando justamente ahí. Incluso hasta puedo hacer muchos más, ¿vale? Veis que conforme yo voy agrandando, va siguiendo lo que es la curva hasta conseguir más o menos aquello que yo quiero conseguir. 432 escalones, ¿vale?
Como no sé si en la película había una que decía 432, y me voy a situar aquí, ¿vale? Como podemos ver, yo tengo esos escalones y están dispuestos justamente ahí. Vamos a hacerlo más chiquitito, ¿vale? Porque, y me lo voy a desplazar un poquito hacia abajo, porque yo lo que quiero hacer ahora es que vaya hacia arriba, aumentarle la parte hacia arriba. Para ello lo que voy a hacer es ampliarle la Z y vais a ver cómo directamente me crea lo que es una escalera, ¿vale? Vamos a acercarnos como una especie de escalera, ¿vale? Preciosa, ¿vale? Con la cual yo voy a poder establecer directamente lo que es digamos, mi contorno, mi escalera en espiral, y va a quedar bastante, bastante bien. Bueno, tenemos este elemento, como podéis observar, pero también pasa una cosa. Yo puedo coger esto, puedo escalarlo, hacerlo más pequeñito o más grande, según a mí me interese. Y veis que conforme voy haciéndolo más pequeño o más grande, la escalera se va amplificando o se va haciendo más chata. La verdad es que es bastante curioso, ¿no? Porque si yo me vengo aquí y yo decido que cada uno de estos elementos tenga un tamaño determinado, yo veo que esto lo que tiene son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, podría decirle 23, con la S. Amplío hasta que esté en el 23 y ya tengo de 23 escalones, ¿vale? Muy bien, ahora lo único que tengo que hacer es pinchar en el elemento que tengo aquí y decirle amplificarle o reducirle hasta que tenga la dimensión que yo quiero. Por ejemplo, yo tengo que esto va a ser, si estos son 23, he dicho 23, ¿no? Vale, pues el número. Es que no sé si es 23, 21, vamos a ver. Son 13, 13. Sí, creo que son 23. Tengo unas dudas serias, ¿eh? A ver, está claro que tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Así que tengo que ampliarlo hasta que esté más o menos por ahí, para que sea más o menos una medida áurea, ¿no? Entonces voy a subirlo. Y tiene que llegar justamente hasta aquí aproximadamente. Espera, ahí lo tengo. Y ahí tendría más o menos una medida áurea, ¿vale? Para poder establecer justamente lo que yo quiero. Si lo pongo más chiquitito y le doy muchos más escalones, vamos a ver que esto lo que hace es directamente es como si fuera una escalera hacia el cielo, ¿no? O sea, algo. Hay un tope que son 1000, ¿vale? O sea, no podéis exagerar un poquito. Hay un tope que es 1000, pero bueno, ya lo tenemos ahí. Si quisiera que subieran más, pues lo haría de otra manera. Bueno, pues aquí tenemos los escalones. Además, un elemento además que va cruzando, va subiendo de esa manera y nos va a gustar bastante, ¿vale? Vamos a ver de qué manera podríamos hacer. Ya tenemos esto aquí. Y entonces, yo quiero. No sé, porque esta escalera en sí no dice mucho, ¿no? No dice, por no decir que no dice nada, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es, primero los voy a aplicar. Lo primero que tengo que aplicar, ¿vale? Es lo que es esto, que sería la escalera en sí, el array, ¿vale? Así que me voy a venir justamente aquí arriba, que es donde está el array. No le voy a poner tantas, claro. Voy a reducir, voy a ir al 7, 7, estás en el 7, no estás en el 7, 7, en el top. Y voy a agrandarlo, ¿vale? Para poder ver exactamente hasta dónde llega, porque quiero que acabe justamente en ese punto de ahí, ¿vale? Entonces me vengo por aquí, va a acabar justamente ahí, ¿vale? Ha quedado bastante, bastante curioso, ¿vale? Me ha quedado así como si fuera algo y no sé, muy, muy interesante, ¿no? Bien, vamos a ver, yo creo que le podríamos haber
Si en 348 escalones me ha permitido eso, en el doble que serían 656, vamos a ponerlo 656. Ah, me he ido, ¿no? Me he ido. No son 656 escalones. Tendría que contarme dos vueltas, ¿no? Vamos a subirle un poquito. Y sería más o menos por ahí. Vamos a darle aquí. Sí, habría que darle a lo mejor uno más. Ahí lo tenemos. Un poquito más. Sí, ahí yo creo que estaría bien. Incluso uno menos, ¿vale? Para que estuviera bien. Vale, ya tenemos este elemento de aquí. Podemos modificar cada uno de los elementos para que se vayan repitiendo. Bueno, pues me ha gustado esto. Lo primero que tengo que hacer es aplicar lo que es la escalera y acto seguido le voy a aplicar lo que es la curva. Ahora, cuando yo elimine la curva, no debería de eliminar nada más. Ya lo tengo ahí. Y esto de aquí sería la escalera grande, escalera. Escalera. Escañera, muy bien. Escañera, que da caña. Vamos a ver, escalera. Vale. Bien, estupendo. Ya tenemos ahí una escalera además bastante amplia, bastante bonita, ¿no? En espiral. Vamos a ver ahora cómo voy a crear un nuevo elemento. Vale, aquí una nueva colección. New. Y en esa colección que le voy a decir copia de seguridad o elementos básicos, EB, voy a colocar esta escalera. ¿Vale? Y voy a taparlo para que no se vea nada más. Esto de aquí, no sé qué hacen ahí porque no deberían de estar, así que voy a suprimirlo. X, X y delete. Bien, vamos a situarnos aquí de nuevo y vamos a ver cómo podíamos hacer. A ver, yo creo que ya estaría bien. Estos ya estarían todos los elementos. Vale, bien. Vamos a insertar un nuevo elemento, Shift A. Y aquí, Shift A. Y le vamos a decir que queremos un cubo. ¿Vale? Voy a acercarme a ese cubo porque vamos a hacer cosas muy interesantes con ese cubo. Dentro de ese cubo, ¿vale? Me gustaría hacer algunas modificaciones. Poner ese cubo y luego poner un cubo más que le vamos a coger, le vamos a decir que queremos duplicarlo, ¿no? Vamos a darle que queremos control. A ver cómo lo podríamos hacer. Shift D, ¿vale? Y Enter. Me voy a situar en el frontal, ¿vale? Vamos a ponerlo. Que podamos verlo bien, ya que voy a hacer varias cosas. Con este cubo lo que voy a hacer es desplazármelo justamente ahí, ¿vale? Así que voy a coger este segundo cubo que tengo ahí, el primero estaba ahí, el segundo está ahí, y lo que tenemos que hacerle es cogerlo y decirle que queremos go en cuanto a la X. Si pulso el control, era el control, ¿no? Sí, con el control ya directamente te lo asocia, te lo pone ahí. Bien, voy a hacerle unas modificaciones en cuanto al ancho, ¿vale? Le voy a decir que quiero escalado, un escalado y que sea, por ejemplo, en cuanto a lo que es la Z, lo voy a poner así más o menos, y un escalado en cuanto a lo que es la Y. Sería la X. En cuanto a la X. Ah, te ha sido. Escalado en cuanto a la X. ¿Qué pasa? Escalado en cuanto a la X. Que sea una cosita así, más o menos. ¿Vale? Y me lo voy a llevar justamente Go en cuanto a la X. Lo voy a llevar con el control ahí. A ese punto de ahí.
Ese sería el escalón, ¿vale? El escalón va a llegar justamente hasta ahí. Vamos a duplicar este objeto, quizás a lo mejor duplicamos el de arriba, y le vamos a decir que queremos, le vamos a hacer algo diferente, ¿vale? Yo creo que va a funcionar bastante bien. Si yo cojo ese cubo y le doy a, por ejemplo, voy a establecer justamente, podría coger y para que no fuera así tan así. Daría que justamente aquí lo voy a amplificar y voy a coger las aristas. ¿Ves? Pincharía. Ah, has cogido las aristas. Hay algo que mi ratón no permite, ¿vale? No, hay algo que no le deja. Vale. O se me ha estropeado el ratón o no sé lo que pasa. Que no permite ni amplificar ni. A ver, seriedad. Vamos a darle a tabulador. Vamos a guardar esto, ¿vale? Porque estoy viendo que me va a dar problemas. Así que le voy a coger, le voy a decir que quiero tabulador, ¿vale? Ahora sí. Ahora estoy cogiendo este. Y en cuanto a este, le voy a hacer una cosa muy curiosa, ¿vale? Voy a venirme a este de aquí con el 2, establecer este. No sé por qué me lo hace de esta manera. Es que no me deja moverme ni nada. Vamos a venirnos aquí. Creo que lo está cogiendo en cuanto a lo global, quiero en cuanto al local. Este cursor, vamos a hacerlo con uno nuevo, ¿vale? Vamos a crear uno nuevo, new, general, no guardar, bien, a ver si ahora sí, no sé qué pasaba, pero que no me lo dejaba. Bueno, pues ya tenemos esto aquí, lo vamos a trabajar con este para trabajar con la longitud. Esto lo que voy a hacer es en este de aquí. Le voy a crear, puedo crear otro elemento, ¿no? Pero lo voy a hacer desde aquí, ¿vale? En cuanto a este de aquí, tabulador, voy a coger esta cara, a ver si puedo coger las caras. Sería venirme justamente el 3, coger esta cara y decirle que quiero excluir. Le digo que quiero escalar la cosita así más o menos. Ahora le digo que quiero excluir. Voy a hacer un escalón así más o menos, ¿vale? Ahora le voy a decir que quiero escalar un poquito así, que quiero excluir. Vamos a excluir, a ver si somos capaces de excluir un poquito más. Una cosita así, más o menos. ¿Vale? Y ahora le voy a decir que quiero la cara de arriba sería. ¿Ves? No me. O tengo esto estropeado o no sé qué me pasa. Y esto lo que voy a hacer es directamente desde el 3. Voy a desplazarme aquí y le voy a decir que lo suba, ¿vale? Más o menos hasta aquí. Excluir. Sería excluir y más o menos le voy a poner por aquí, ¿vale? 2, excluir. 3 y excluir 1. ¿Vale? Ahora le digo un excluir un pelín, un escalado. Una cosita así, un excluir otro poquito, un excluir otro poquito, aunque no sería necesario excluir, porque lo que puedo hacer es, una vez que estoy justamente ahí, cogerle directamente este de aquí,
A ver si somos capaces. Los vértices. Este. Y este. Y los voy, le voy a dar un control B para con más para que me lo haga así, de esa manera. Yo creo que así quedaría bastante bien, ¿vale? Ahora simplemente lo que tengo que hacer es simplemente esta cara. Voy a situarme en el frontal y lo voy a llevar para acá. Excluir, bueno, sería un go, ¿vale? Un go en realidad. En cuanto al eje de la X, que esté justamente a la misma altura que este. Y ahora directamente el otro que tengo aquí con el 3, bueno, sería el 3 del teclado numérico, el 1. Y le voy a llevar justamente a la misma altura que está esto. Quiero excluir. A ver si me lo deja hacer. En cuanto al eje de la X. Y que lo mueva justamente hasta aquí. Pero no quería excluir control Z. Vale, quiero go en el eje de la X y llevármelo justamente hasta ahí. Vale, bien, perfecto. Ya lo tengo justamente ahí. Me parece sumamente interesante lo que voy a hacer. Vale, ahora a continuación voy a este escalón, vale, esta parte de aquí. Voy a situarme justamente en el 3, no en el 1, tampoco en con el 9 aquí. Y le voy a decir que quiero escalarlo en cuanto a lo que es la X, ¿vale? Y voy a hacerlo mucho más grande para que sea más o menos hasta ahí. Hasta ahí podría ser. A ver cómo quedaría el escalón, quedaría bastante bien, ¿vale? Bien. Ahora simplemente en este de aquí tendría que haber hecho con las dos, ¿vale? Entonces con esa de ahí arriba y con esta de aquí. Le tendría que haber dicho escalado, a ver, con el 1, con el 3, un escalado que fuera una cosita así. Ahora le digo un escalado en cuanto a lo que es la Z, para ponerlo del tamaño que quiero. Ahí estaría. ¿Qué me ha hecho? Mira, 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 mira. Cojo este y este. Y ahora desde el 1 al 3 le digo que quiero un escalado en cuanto a la X. Y ahí se quedaría. Ha quedado bastante, bastante chulo, ¿no? Lo que es el escalón. Vale, pues vamos a ver cómo podíamos hacer para que hacer algo parecido a lo que habíamos hecho, pero claro, voy a necesitar también diseñar la otra parte de aquí, ¿vale? Porque quiero hacer algo especial. Voy a pulsar en el 1 y voy a decirle que quiero excluir un poquito. Ahora le voy a decir que quiero escalar, más o menos que esté por aquí. Ahora le voy a decir que quiero excluir, más o menos hasta aquí. Ahora le voy a decir que quiero excluir otro poquito. Ahí. Ahora le digo que quiero escalar. Hasta ahí. Excluir hacia arriba. Ahí podría ser. Escalar. Quiero excluir un poquito. Escalar. Quiero excluir. Vamos a subir. Por ejemplo, hasta aquí podría ser. Quiero escalar o excluir. Un pelín más para conservar eso. Escalar un poquito más. Más o menos donde estaba el otro. Le voy a decir que quiero excluir un pelín, le voy a decir que quiero excluir otro poquito, escalar, excluir otro poquito, excluir un poquito, escalar para hacerlo más chiquitito, hacerle ahí un motivo además interesante.
Ahora le voy a decir que quiero extruir un otro poquito. Le voy a decir que quiero extruir ahí. Ahora le voy a decir que quiero extruir hacia arriba. Y de aquí le voy a decir que quiero escalar o extruir un pelín más. Escalar. Que sea por aquí más o menos. Y extruir un pelín. Escalar. Escalar. No me dejaba. Escalar. No quiero pasarme de eso. Quiero extruir un poquito. Hasta ahí. Y ahora lo que le voy a hacer es, una vez que ya tengo esa forma, lo que voy a hacer es con este de aquí, con el Alt. ¡Ah! ¿Qué has hecho? Con el Alt. Vale, has cogido todas las caras. Tienes que estar en aristas. Con este de aquí, ¿vale? Le voy a decir que quiero un escalado. Ahí estaría muy bien. Y voy a redondear esta cara. Bueno, podría redondear todas las demás, pero voy a redondear esta cara. Y esta otra, bueno, cara no, arista. Le digo un control, a ver si lo puedo poner bien desde aquí. Desde el 3, desde. Sí, sería el 3, pero con el 9. Desde aquí. Situarme aquí. Le voy a decir un control B. No, ¿qué has hecho? Control B. ¿Qué has hecho? Control B. No, no me gusta. No. He cogido y decidido que no me va a gustar. Vamos a ver. Vamos a pinchar aquí y le decimos con un control B. Ahora sí. Ponerlo de esta manera. Yo creo que va a quedar bastante bien, ¿vale? Incluso. Sí. Incluso hasta le podemos decir que esta cara que la gire, etcétera. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Vamos a suponer que este sería lo que es el escalón, porque es un escalón, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser, me voy a situar en el frente. Todo este objeto, tabulador, tabulador, ¿vale? Lo voy a girar, lo voy a rotar. Rotate en el eje de la Z y 180 grados, ¿vale? De tal manera que ahora lo que tengo por fuera es esto y luego tendría el otro. No sé si eso me va a funcionar, ¿vale? Creo que lo voy a dejar tal como estaba antes, ¿vale? Bien, ya lo tengo aquí. Bien, ¿ahora qué hago con todo este objeto? Vale, voy a coger botón de la derecha, voy a... bueno, este elemento lo que puedo hacer es control... perdón, Shift-D. Para copiarlo y me lo voy a llevar escape, me lo voy a llevar justamente aquí, ¿vale? No, no me lo tengo que llevar a ninguna parte, pero no existe a otra parte. New. Ahora sí, este elemento me lo llevo justamente ahí. Y con él seleccionado, estando desde aquí, lo que voy a hacer es crear un array, ¿vale? Pincho aquí, le digo add. Le voy a decir que quiero buscar, le digo que quiero un array, ¿ves? Me lo ha creado ahí y yo creo que así quedaría bastante bien, ¿vale? De hecho no tiene nada, yo puedo generar todo lo que yo quiera, ¿vale? Todos aquellos que yo quiera generar y me queda como, me va a quedar además bastante chulo, ¿no? Porque me ha creado un... Una separación además bastante increíble, ¿no? Me gusta cómo está quedando. ¿Vale? Bien, vale. Ya tengo ese elemento que lo tengo ahí para hacer lo que yo quiera, ¿vale? Puedo crear un pasadizo, ¿vale? Un vuelo, un pasadizo grande. Entonces yo puedo coger y puedo decir, bueno, estás utilizando este, no, control Z. Vamos a quitar esto porque estoy utilizándolo desde este de aquí arriba. A este le voy a decir escalón. Bueno, o peldaño. Conjunto peldaño. Conjunto. Cojito. Conjunto. No sé lo que ha escrito porque, pues con, te quedas con. Vale,
Vamos a venir aquí, quitamos esto, ya tenemos este, vamos a situarnos en el 1, lo voy a hacer más grande. Ah, será posible. No sé qué me pasa, ¿eh? El ratón no me obedece bien. Voy a tener que... Vale, ya lo tenemos ahí, desde el 1. Bien, y ahora, vayamos a hacerlo. Estoy con este cubo, ¿no? Porque estáis viendo que estoy con este. No voy a querer ni cámara, ni voy a querer luces, ¿vale? Así que esas dos, la cámara y las luces con el control, ¿vale? Desde aquí, la X y delete. Vale, me voy a quedar con este. Pincho en este. Añadir un modificador. Le voy a decir que quiero geometría y tal. Puede ser que le pongamos ahí... le vamos a decir buscar, array, ya nos crea uno ahí, pero voy a verlo desde arriba del todo, ¿vale? Lo dejo a uno nada más. Y lo veo desde arriba del todo, ¿vale? Vamos a darle al 7, pero tenemos que estar aquí, 7. Y lo veo desde ahí. Bien, lo que el paciente desconoce no puede hacerle daño, ¿vale? Y si le hace daño es porque es un hipocondriaco de la leche. Así que vamos a ver. Quiero hacer un círculo, ¿vale? Quiero que esto vaya más o menos una semicircunferencia y tal, que vaya hacia un lado y luego este mismo hacia el otro, ¿vale? Pero primero tengo que hacer una semicircunferencia. A ver cómo lo podemos hacer, porque esa es otra. Dejadme un segundo y tal, que voy a... lo que quiero hacer en estos momentos, ¿vale? Es, en cierto modo, pues una subida al plano de arriba, ¿vale? Con el fin de poder utilizar ese elemento de una manera, no sé, amistosa, ¿no? En cierto modo, sin necesidad de forzar nada, etcétera. Vamos para allá. La que hay que hacer para encenderse un cigarro, ¿eh? Es alucinante. Y tengo encima todos los bolsillos llenos de cosas. Esto no es serio, ¿eh? ¡Ay! Bueno, lo dejamos ahí, el humo es la victoria. Vamos a venirnos aquí, vamos a ver con el Shift A, vamos a decirle que queremos... ¿qué hace un cepillo de dientes en mi bolsillo? A ver, vamos a ver. Venimos aquí, le decimos Mesh, no, en curvas y círculo. Escala. Yo creo que una cosita así, ¿no? Si esto tiene uno, pues tendrá que tener... Yo creo que así quedaría bastante bien. Pero vamos a hacer un poco más grande. Estoy viendo. Sí. Ahí podría quedar. Vale. Bien. Ahora, la verdad es que me vais a disculpar. Es que... Tengo los bolsillos en este... aquí está, lo encontré. Por Dios. Bien, una vez que ya tenemos esto, tengo que pinchar aquí, tengo que decirle justamente que me venga añadir un modificador, el modificador busco el de curva. Y en esa curva, que está aquí abajo, tengo, veis que pone objeto, pincho en objeto y establezco la Bezier. Y ahí lo tengo. Ahí dispuesto. Vamos a incrementar el número hasta que me va a subir justamente hasta ahí. Por ejemplo, podría ponerle... No. A ver, voy a subirle uno más, uno más, uno más, uno más. Ahí está. Vale, perfecto. Esto es lo que yo quiero. Ahora en el 1 y veis que me va a quedar, me ha quedado bastante curioso, ¿no? O sea, me ha quedado muy bien. Directamente me ha creado ese elemento que además ha quedado bastante chulo. Parece de rococó.
De rococó. Vale, bien, ya tenemos justamente esto. Además he hecho dos diferentes, podría haber hecho esto exactamente igual que el otro y me quedaría bien. Bien, ahora viene cuando la matan, ¿vale? Tenemos que subirlo. Es que lo tengo justamente ahí. Es este elemento de aquí. Lo tengo ahí, tengo que subirlo. A ver, ¿cómo lo podemos hacer para subir? Con la Z vamos a ir con mucho cuidado subiéndolo, pero me gustaría que subiera hasta el tercero, ¿vale? Vamos a irlo haciendo con la Z. Subir la Z. No, hay que tener mucho cuidado. Vale, hay que hacerlo mano a mano. Vamos a ver por aquí. ¿Esto cómo me quedaría? Me quedaría bien, ¿no? Me quedaría así como algo parecido a esto. Se va a ir viendo la parte de abajo, pero bueno, me da igual. Si es que... A ver en el 7 cómo ha quedado. Sí, ha quedado bien. Ha quedado bien. ¿Y ha subido hasta el tercero? No, no ha subido hasta el tercero. Vamos, ni de broma, ¿no? Pero ha quedado bien. Me ha gustado. Y esta sería que entra por aquí y va subiendo. Vamos a verlo desde el frontal. Ahí quedaría. Tengo que subirlo un poco más. Si le subo un poco más... Ya se me pasa. Entonces tengo que ir ensayando con el 1. Vamos a ver. Si le pongo 1,5, enter, se me va. Bien, vamos a probar con uno menos. Hemos dicho 1. Si le pongo 1, no, va a ser demasiado. 0,20. Vamos a poner 0,20, que es lo que realmente sube cada uno de ellos. ¿Vale? No, es menos. Es 0,1, hemos dicho, estaría por ahí. Pero hay que darle un poquito más. ¿Vale? 0,14. Vamos a verle desde aquí. Quiero desde aquí. Que me accedas desde aquí. Vale, no. Hay que. Será el 0,12. 0,12. Casi, casi lo tenemos. Va a ser el 0,11 más 0,15. Se me va para allá. No quiero eso. A ver, 1,1. Hemos dicho que el 1,1, 1,15. Vale. 1,16. A ver, no lo sé si llega o no llega. Vamos a verlo desde el 3, desde otro ángulo, desde el frontal. Ah, ¿qué has hecho? Escape. Vamos. Desde aquí, desde el 3. Vale, hay que bajar. No sé si lo estará haciendo bien. Sí, yo creo que sí. Ahí lo tenemos, ¿vale? Pues ahora lo que hago es aplico esto, el array, y aplico esto. Ahí tengo una escalera lateral. Escalera lateral. Ya tengo una escalera lateral. Vamos a verlo desde aquí. Y la escalera lateral empieza desde aquí y va subiendo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, yo mi escalera lateral me gustaría que fuera distinta, ¿no? Que girase. Así que voy a situarme en el 7. Y yo esa escalera, como mucho, la quiero arriba del todo, ¿vale? Esto ya lo puedo. No, lo voy a dejar por si acaso, para ahora vais a ver exactamente qué es lo que voy a hacer con él. Y lo quiero girar, ¿vale? Voy a decirle que quiero rotar 90. Y ahí está. Ya lo tengo ahí dispuesto. Pero claro, está justamente aquí. Vamos a Control J. Bueno, le podría haber dicho que quiero un... desplazármelo un poquito a la izquierda, ¿vale? Go.
en el eje de la X. Y me lo voy a desplazar un poquito, ahora vais a ver por qué. Lo puedo poner aquí, ¿vale? Por ejemplo, o lo puedo poner aquí. Yo creo que ahí, o en el medio, 1,3 para que sean, yo creo que en el 2 va a estar bien, ¿vale? Muy bien, ya lo tengo justamente ahí dispuesto. Ahora, cojo este y le voy a añadir otro modificador. Porque quiero uno que sea exactamente igual al otro lado. Buscar y el mirror. Y el mirror me lo pone justamente ahí. Vale, bien, no pasa nada. Vamos a decirle que queremos de la X. La cuestión es que me lo ha puesto ahí. Vale. No hay ningún problema. Vamos a moverlo. Go. En cuanto a lo que es la X, me lo voy a llevar justamente aquí. Control que ajuste. Ahí estás. Vale, y ahora go en el eje de la Y y lo voy a subir, pero solamente puedo subir uno de ellos, ¿vale? El otro no puedo subirlo. Escape. Maldición. ¿Qué pasa? Vamos a rotarlo. Rotate. Vamos a poner otros 90 grados. Vale, bien, estupendo. Eso funcionaría. Voy a cerrarlo. Y esto de aquí lo tengo que llevar un poco a la derecha, porque ves que el eje me llega hasta ahí. Go. Voy a llevarle en el eje de la X. Y lo voy a llevar aquí. Ahora, imagino que si le hago un añado lo que es ADD, lo que es un modificador, que es el del mirror, ¿vale? Me lo va a hacer justamente ese punto de ahí, pero porque este dice que está en los justamente en el punto medio. Yo quiero el 3D cursor, ¿vale? A ver cómo lo podemos hacer. La bisección. Nada. Vale, perfecto. Se queda justamente ahí, ¿no? Ha llegado, me lo ha creado en el punto medio. Vamos a venirnos. Go. En cuanto a la X. Y que me lo ponga justamente ahí. El punto medio que sea ese. Yo creo que ahí está. Vamos a pinchar en este de aquí. Claro, tengo que darle aquí. Y este de aquí, go. Has cogido uno que no era. Le voy a decir que se señale todo y que go en el eje de la X. Go en el eje de la X. Ah, ¿qué estás haciendo? Ah, go en el eje de la X. Ahora sí, 1, 2, 3 y 4. Ahí lo tengo. Más o menos. Perfecto. Muy bien, me ha gustado. Enter. Le voy a aplicar justamente esto. Aquí aplicar. Y ahí ya tenemos el elemento que va a empezar desde aquí. Cada uno de estos elementos tendrá que separarse. No sé. Ah, es mi pantalla la que está así. Vale, yo entro por aquí, puedo subir y entro por el otro lado y puedo subir. Ahora me hace falta uno que vaya desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Interesante. Para hacer la parte de arriba. Escalera lateral. Y tendría la izquierda, ¿no? Porque esto llegaría justamente a la parte de arriba y necesito uno que venga desde aquí, que se venga justamente hasta aquí, ¿vale? Bien, escalera lateral izquierda. Pero son dos escaleras laterales. Voy a pulsar Control J. Perdón, Shift D. Dale con el Control J. Es el Shift D. Y ya tengo dos de ellas, ¿no? Tengo esta, Shift D.
Vale, ¿dónde estoy? Estoy en el object mode. Vale, sí. Go. Vale, sí. Solamente me ha cogido uno. Digo control, el shift D. Ahora sí. Doy a enter. Bien. Una de ellas va a ser la escalera lateral izquierda. Y la otra de ellas, de aquí, va a ser la escalera lateral derecha. Yo me la he cogido, por Dios, escalera lateral derecha. Bien, voy a verlo desde el frente. Ahí estaría. Pero estás de acuerdo conmigo en que esto, no sé yo si me lo está poniendo de esta manera, ¿vale? Tengo que girar todo esto, tanto este como este, todo esto que tengo aquí, lo voy a girar, ¿vale? 90, sería 180 grados. Rotate. Pero desde el 7, rotate 180 grados. 180 grados. Vamos a ver. Y ahora también debería de subírmelo para acá. Vamos a ver que me lo ha hecho bien. Sí, me lo está haciendo bien porque entra por aquí y entra por el otro. Vale. Y una vez que ya lo tengo aquí, lo que voy a hacer es desde el 1, ya estás ahí. Vamos a subirlo, bueno, subirlo un poquito, ¿no? O Z sería más o menos ahí. Perfecto. Pues ya lo tengo. Ahora solamente tengo las dos. He dicho que esta es la derecha, ¿no? Escalera lateral derecha, que es esta. Con lo cual esta otra no la puedo tener, ¿vale? ¿Qué hago? Pues directamente, si es este el que estoy utilizando, lo que voy a hacer va a ser directamente, a ver si soy capaz, vamos a... vale, estoy pensando en voz alta, tabulador, voy a señalar esta parte de aquí, voy a coger los índices, o sea, los vértices, y voy a darle a suprimir y vértices. Con lo cual, bien, me ha quedado los de atrás, ¿vale? Esto era un trabajo para wireframe, para que me señale todo. Cojo todo esto y le digo suprimir y vértices. Y me queda la derecha, ¿vale? Tabulador, ¿vale? Ahora voy a coger la izquierda, ¿vale? Que es esta. Voy a activarla, voy a quitarle esto y solamente tiene que quedar esta. Con lo cual, desde el tabulador, voy a seleccionar todos estos. Le digo suprimir las caras, los vértices y solamente me quedaría la izquierda. Así que aquí tengo la derecha y la izquierda. Vale, tabulador. Z sólido. Bien, y aquí ya tendría las dos, la izquierda y la derecha por separado. Muy bien. Vamos a ver de qué manera podemos hacer el resto. Yo lo que voy a hacer ahora es cogerme, esto no lo voy a querer de momento, esto no lo voy a querer, y me voy a centrar en un elemento que tengo aquí, que es el cone, ¿vale? Botón de la derecha, voy a activarlo. Es que no lo veo, está ahí. Bien, antes de utilizar este, necesitaría saber cuánto voy a necesitar, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es, voy a situarme aquí, voy a activar estos dos, este y este, ¿vale? Y me lo voy a llevar ahí arriba. Go. Y me lo llevo justamente ahí, que coincida con ese, más o menos. ¿Vale? Bien, ahora le voy a decir lo mismo. Le voy a añadir un modificador que sea de... que me busque, que sea el de array. Y tenemos que decirle para que llegue al otro lado. Y ya aparece perfectamente
señalada en la parte de arriba. Ahora le voy a decir que quiero aplicar y ya tendría más o menos esa estructura, donde esto que tenemos aquí yo quiero que sea más ancho, quiero que llegue justamente hasta el otro punto de ahí. Pero ¿qué pasa? Que me he cargado el con, ¿vale? Así que voy a darle a control Z, Z, ¿vale? Quería haberle hecho botón de la derecha, copy, y venirme aquí y decirle botón de la derecha, o simplemente hacerle un paste, control V. Vale, y ahí ya tengo el con este, ¿no? Esta es la barandilla superior. Barandilla superior. Bien. Lo voy a llevar para allá, voy a hacer lo mismo que había hecho hasta el momento. Esto lo puedo eliminar porque estoy con el con este. Puedo eliminarlo y ahora me sitúo en este de aquí, que es eliminado el que has eliminado. Torpedo. Ah, barandilla superior es esta. Bien, aquí simplemente con el 1 voy a repetirle elementos hasta llegar justamente al otro. Voy a decirle 60 elementos. Ahí estás. Enter. Y de esa manera ya tendría justamente esa parte de ahí establecida. La verdad es que ha quedado bastante chulo. Bien, vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos modificar esto, ¿vale? Podría haber hecho una cosa, y es la siguiente. Haber cogido desde el 3, seleccionar esos vértices, ¿vale? Le voy a dar a tabulador. En el tabulador voy a seleccionar todos esos vértices, pero sería con el 1. Bueno, aquí lo podría haber aplicado ya, porque ya no lo quiero. Bien, vengo aquí, le digo aplicar. Y ya lo tendría. Ahora, cuando me venga justamente al otro, voy a venirme justamente al tabulador. Voy a darle justamente aquí al Z wireframe para establecer justamente seleccionar estos de aquí. No sé, me ha salido una cosa muy extraña si me lo ha cogido, ¿vale? 3. Y ahora le voy a decir que me lo lleve para acá. Go. El eje de la I, de la profundidad, y que se los lleve por ahí. Pero hay uno por ahí que se me ha quedado ahí obsoleto, lo es, escape. ¿Qué ha pasado? Tenía que haber cogido todos estos vértices y le digo go, el eje de la I, y que se los lleve justamente por aquí, por ejemplo, podría ser hasta aquí. Ahí, yo creo que sí. Vamos a venirnos por aquí y ya empezamos a hacer, estamos creando la estructura, ¿no? De este elemento. Pinchamos aquí, vamos a ir al sólido para ver cómo queda y estamos viendo que verdaderamente tabulador me ha quedado algo interesante, ¿vale? Con una cantidad de vértices que no veas, pero bueno, ha servido de algo. Pero claro, este hueco de aquí y tal, se van a caer, la gente va a decir, oh, se cae, pero no saltan aquí. Hombre, los que se lo saben y tal, saltan, ¿vale? Porque van a saltar. Pero el resto, así como que no. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pues voy a seleccionar este elemento y solamente esta cara de aquí, tabulador. Voy a coger esta cara de aquí. Bueno, esto de aquí podría ser también, ¿no? Vamos a ir a tres caras, podría establecer esta, esa no, esta. Vale, y la voy a llevar, ¿veis todo eso? Eso es que se están duplicando, o sea, se están solapando muchos vértices y tal. Pero bueno, como no lo vamos a meter en un juego, ¿vale? Y me voy a ir al 3, y bueno, sería el 1, pero en la parte de atrás, 9. Le digo go. En el eje de la X y que se venga aquí, y en el otro hago exactamente lo mismo,
pincho en este, le digo al 3, al 9 y le digo go. He dicho el 3, no, es el 1 y el 9, vale, y le digo go en el eje de la X y me lo voy a llevar justamente hasta aquí. Y ahora sí que queda bastante bien, bastante armonizado, ¿no? Ahí hay uno que no sé lo que hace ahí, que lo vamos a eliminar, este de aquí, ¿vale? Porque esto no quería esta parte de aquí. Ah, no, espérate, que este no lo ha pillado. Este de aquí no lo ha pillado. Ha pillado todo lo demás menos este. ¿Ves? Mira, este falta llevárselo para allá. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues mira, a ver si somos capaces. 3, 9. Sí. Yo creo que sí que vamos a ser capaces. 9. Y tengo que llevarme esto, todo esto a la parte de la derecha. A ver cómo lo podemos hacer. Mira la cantidad de vértices que tengo por ahí, es alucinante. A ver. Este elemento de aquí lo tengo que llevar para la derecha. Bien. Tabulador 1. Pero sería cogiendo justamente este vértice de aquí. Tabulador, voy a seleccionar este elemento. Míralo, ahí está. Ahí está. Vale, y ahora simplemente lo que tengo que hacerle es un escalado. Voy a darle al 3. No sé lo que ha hecho, de verdad. Esto es horrible. ¿Dónde estás? Se ha perdido. Se ha perdido en el universo. A ver, ya lo tenemos ahí. Bien. El 3. Bien. Vas a hacerlo más pequeñito. Le voy a venir por aquí. Y le voy a decir que go. Solamente esa parte de ahí. Tabulador. Vale. Voy a seleccionar estos de aquí. Y le voy a decir que quiero go. A ver si lo puedo poner más grande. Sí. Go. En el eje de la profundidad de este del i y que se venga para acá. Ahí lo tenemos. Más o menos. Ahí está. Esta parte de aquí ahora se supone que va a quedar como más ancha, más hacia arriba, ¿no? No tenía que haber hecho eso. Voy a bajarlo. Ese vértice. Tengo que venirme aquí a ver control Z. No he cogido los que debía. Vale. Sí, mira, no ha cogido los de abajo también. Quería haber cogido esto de aquí. Bueno, no pasa nada. A ver si somos capaces de poder ver algo aquí. Tienes que coger este vértice, este, ¿algún otro? Sí, creo que hay uno por ahí que se queja. Todos esos y estos de aquí. Yo go en el eje de la I. Ahí sí, pero hay uno por ahí que no, que está dando, no le gusta, fuera. Ahora pues dejamos ese ahí y aquí, si acaso, esta parte de aquí y tal, le puedo hacer otro pasillo o algo parecido, ¿vale? De momento lo voy a dejar así, ¿vale? Pero bueno, molaría. Estaría además bastante entretenido. Bien, pues este sería un poco la estructura, ¿vale? Para hacer lo que es un recibidor, ¿vale? De una mansión, ¿vale?
de una manera bastante, bastante interesante, ¿no? Con esas escaleras, y luego hemos visto los dos tipos de arrays que hay, así que bueno, lo único que voy a coger estos de aquí, los voy a eliminar porque me está quedando, parece el mando de una Play, ¿no? Vamos a coger estos mandos, este mando de aquí, le voy a decir suprimir vértices. Suprimir vértices. Y ya estaría bien. Vale. Ahora sí que sí. Vale. Pues esta sería la forma de hacerlo, ¿vale? Lo haríamos aquí algo, elevaríamos algunas cosas, algunas instancias para crear la casa, etcétera, pero bueno, hoy no, mañana. Así que un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta la vista.